Hola. Hola, hola. Hostia, qué guay, he empezado en una explanada, Lili. Verás tú para pa encontrarte como me dejen la otra punta. Ya puedes entrar cuando quieras, por cierto, ya está abierto, ¿eh? Vale, estoy terminando. Voy a hacer la primera casa por aquí, lo sabe Jesucristo y yo. Por el diferido. Hola, Camille, Camille, por cierto, en Blasphemous tienes dos partes ya en YouTube. En YouTube tienes dos subidos ya. Lo puedes ver ahí, además son bastantes horas, o sea que tienes contenido de sobra. Lo continuaré en el fin de semana. No sé si este o el siguiente, pero lo voy a continuar en el fin de semana. Pero que tienes contenido de sobra en YouTube y publicaré en estos días más, no te preocupes. Perdón que despiste, hola. ¡Hola, mandarines! Cierra Ching, la vi super hitter. Vale, un ruler al PC de Minecraft de Sema. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a mi personaje? ¿No gusta? Por cierto, quien quiera entrar, es libre de entrar mientras me tenga en amigos en Microsoft. Que varios de vosotros me tenéis. Pero quien role le expulso, le baneo y le dejo también baneado de Twitch durante una semana sin poder hablar, ¿vale? Así estoy. A fuego, a navaja. La vi super hitter. Parece un creeper, es quien parece un creeper. Me tengo que acostumbrar a cuáles son los controles aquí, ¿eh? Es que este es el Bedrock, por cierto. Na 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 na. Lili, ¿qué te queda para entrar? Y terminando. Es que se está haciendo el personaje, como tiene tantas opciones de personalización el Minecraft. Dame, hombre. La puta madre. Hago uno de estos. Y ahora hago así. Y así. ¡Guau! ¡Qué pro playa del Minecraft! ¿Ya me he pasado el Minecraft? Cae la noche y Lili sin entrar. Ay, espérese, por favor. Coño, me ha asustado el juego con la música. La puta madre. Lo que hay. A que no te doy un pico, te iba a dar un pico, pero ahora te voy a dar una mierda. Joder. Porque no puedo. Ah, porque me falta palo. ¿Dónde están los palos? No veo los palos. No veo los palos, Lili. Quiero un palo. Vale, un Buenísimo. palo. Hola, buenas a todos. Buenas a todos. A todos, buenas. A quien no haya saludado, perdón. Buenas. Pero es que no me acuerdo cómo iba el Minecraft y no quiero morir nada más empezar, ¿sabes? ¿Me perdonáis? Define ¿Qué pasa? trolear, Sema. Trolear significa reventarme la casa, explosiones con TNT, mierdas así. Que hagan que ya no me divierta jugando. Troleos mínimos, no lo vamos a hacer obviamente, pero digo eso. Se van a trolear fuerte y Sema lo sabe, pues por eso los voy a banear, los voy a expulsar. No van a verme las tetas en una semana. Oye, si os doy de comer, vosotros que comíais, no comíais de esto, ¿no? Digo, coño, os doy de comer algo, pero no, no os queréis, ¿no? Pues mira. Voy a comer cordero. Ah, los chiquititos no dan nada, fallo mío. Por cerdo. Voy a comer cerdo. ¡Mira, marrano! Me he cargado a tu hermano. Las vacas no las voy a matar, las voy a hacer reproducirse. Mira, esa oveja clama por un navajazo. ¡Pam! Un momentito, que voy a cagar en la puta. Está lenta la Lili. Me tiene aquí chambeando para cuando llegue que no queda todo hecho, ¿sabes? Allá. Me debato entre ver diferido mientras juego Pokémon o leer mientras leo. O leer mientras leo, ¿cómo? Yo me he perdido con eso que ha dicho, ¿eh? Yo también.
Dime, ¿qué piensas de la película del Minecraft? Que está muy cursed. Espero, de verdad deseo que salga bien, pero está un poco cursed. ¿Cómo? Molten Scar me quiere. Pero si tú ya me tenías en amigo, ¿no? Mira, te agrego, ¿vale? Ya está agregado, Molten. Escondemos los hornos y las cosas para que Lili cuando llegue se tenga que buscar la vida. No seas perra. Hombre, tienes que aprender, ¿no? No. Tendrás que aprender, ¿no? Por favor, no seas ¡Ay! perra. Pasa. Me cayó el agua. Qué gilipollas. Ya. Ah, ya, ¿no? Vale, el cordero para mí, ¿no? Lili hoy no come. Que no. Bueno, sí va a comer. ¡Una mierda! Joder. Yo solo quería ese charcoal. Vale, ya estoy, a ver. Aquí está Mundo Lechero. Eso es, viva la leche. Uy, qué pesadilla, que ya sé que con la rueda del ratón puedo mover los objetos, hermano. Ya lo sé. ¿Puedes quitarte, por favor, menú de mierda? Mira, ya veo tu nombre, por ahí a lo lejos. Entonces estás por aquí, ¿no? Pues mira y busca mi nombre y me verás. Está cerquita. Espérate que Pero alguno. tienes que buscarme hacia abajo porque estoy un poquito de abajo. ¿Y qué Ay, piensas? ya. Si toca mi cofre trampa y explota 300 TNT que estaban conectados, no es mi culpa ni tampoco es troleo. Hombre, eso no. Hola. La Lili con esa camiseta, baja un poquito desalineada. Pues la mejor que he visto. Úsate para abrir el chat. Aira, no salen las palabrotas. Toma. Trabaja. Mucha gente relaja, ¿vale? Mira, tienes que buscar primero. No, no. ¡Shh! No. Ah, vale, Con ese pero no me pico pegué. no. Pues échame cuenta cuando hablo. Mira, mira hacia dónde estoy mirando yo. ¿Ves allí? Sí. Vale, pues ve que hay árboles. Sí. Pues quítate el pico de la mano y va por árboles y coge madera. Ya me quiere hacer trabajar, me va a explotar. No, a ver, si quieres vas hasta aquí sentado tocándote el coño. Es que, ¿qué? Estaría bien. El micro creo que no. La droga me tiene licuada, Sema. Pues muy mal. No a la droga. Yo creo que será la nueva Dragon Ball Evolution. Fracaso y que todo el mundo la odiará. Ya va directamente al Netherworld con picos de piedra. Sema, trabaja esclavo. Hola, Canelita. Vale. Me he equivocado. Ten cuidado que se hace de noche, ¿eh? Ya, por eso no me quiero alejar mucho. Pues vente para acá si quieres. Sobre todo a Ay, no un era. árbol. ¿Era así? Ah, no, era así. Bueno, pero vente, ¿no? ¿O qué prefieres? Sí. Que voy Ya, a hombre. hacer una choza temporal. Después la sustituimos por bloques bonitos, pero lo primero es la seguridad, ¿no? Hombre, claro. Métete. O quédate fuera, como tú veas, tú sabrás. Y Oye, contestona, ¿no, eh? Tenemos que administrarnos. Tengo solamente una chuleta y un filete de cerdo. Es lo que tengo para comer. yo Sea tengo que una hierba, un un brote, filete. Ah, pues cómete tú el brote y me como yo la carne. Pues ya. claro.
Vamos a ver. Ay, me falta un bloque. Te lo pico. Hostia, pero me ha faltado allí dos. Espérate, tú tienes madera. Bueno, tengo yo también madera. ¡Quita! ¡Oye! ¡Coño de la puta! Temporal y... Ay, bueno, ¿cómo te ha ido el día? Todo perfecto. Toma, esto te lo comes, pero cuando tengas hambre, ¿eh? No te lo vayas a comer ya. Vale. Que tú tienes que tener menos hambre que yo, pero yo es que llevo un rato chambeando a diferencia de ti. ¿Qué tipo de Minecraft es Vale. este? ¿El Bedrock? ¿Cómo se encuentra? Hace que te paren una semana. Me tienes que agregar. Me tienes que agregar Microsoft. Me agregas en Microsoft y puedes unirte al mundo. Obviamente no voy a aceptar a cualquiera. Tenéis que caerme bien y tener un mínimo de confianza conmigo. ¡Hola, Elia! Porque en breve me voy a cenar, si no entraba a dar guerra. Los turnos hacen que te baneen una semana del chat y te saquen del server de Discord de SEMA. Hombre, del server de Discord no, del server del juego. De aquí, del Minecraft. Pero sí, del Discord también lo podemos. Le podemos dejar limitado el uso. ¡Hostia! ¿No te asomes que viene el ébola? ¡Ay! Que no me asuste. Venía un esqueleto con un arco, ¿qué quiere? ¿Que te dé la cabeza o qué? No. Vamos a hacer algo útil, ¿vale? De mientras tanto, ve. Quita. ¿Pero por qué me tienes que pegar? ¡Que no me Pues estás en pegue! medio. Estás en medio. ¡Capulla! ¿Qué va a hacer? ¿Un sótano? No, una mina. Ajá. Estamos al lado del agua, a ver si va a entrar agua. Por eso estoy mirando para allá. Que... ¿Qué? Por eso vi mirando para allá, porque para allá no hay agua. Sí. Que mira, gotilla. No te puedo mirar. Gotilla. Sí, que ahora mismo no tengo nada de material, no puedo ayudar. Tienes un pico, ¿no? Y tienes madera, ¿no? ¿No has cogido madera? Un árbol, si es que no me ha dado tiempo. Está la Que un a árbol y me podarle, vengo para acá. darle a la E. ¿Ya? Sí. Vale, verás que a la izquierda salen los bloques que puedes hacer. Esas son las recetas que hay. ¿Lo ves? Sí. Busca uno que pone tablones de... Me imagino que ha instalado roble. Tablones de roble. Le Sí. das clic. Le das clic y lo creas. Crea todos los que pueda con los troncos que has cogido. Vale, solo he podido crear 5. Vale. Pues ahora con esos bloques, si pone, si te fijas ahí también, un palito. ¿Lo ves? Un palito. Pone palo. No. Sí, a la izquierda hay uno que pone palo. No sé lo que estoy mirando. No me sale nada de palo. En ver es más fácil hacer un mundo para jugar con gente al parecer. En Java usas Hamachi o a poner mod. Exactamente, por eso he cogido el Bedrock. Mi privado con SEMA son leadership y mierda que habla SEMA. Yo no hablo mierda, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Nada, porque no sabe decir otra cosa. Ni idea, yo me uno al server sin usar eso. A ver, esas son las opciones free y de pobre. Si te lo puedes permitir, gastas en server y fuera. Sí, pero yo soy pobre. Hola, Sofi. Lili. Ya has cogido los tablones, ¿no? Sí, ya los tengo hechos. Los tienes en tu inventario, ¿verdad? Sí. Pues a la izquierda hay uno que pone palo. Espérate a ver si me sale. Que pide dos tablones nada más de madera. Si tienes tablones de madera, puedes hacer. Ay, ahora ya.
Vale, pues verás que se hacen de 4 en 4. Haz solamente uno, que son 4. Vale. ¿Ya lo has hecho? Sí. Vale, lo tienes en el inventario, ¿no? Sí. Vale, ahora vienes para acá, a la mesa esta de color amarilla. Y le das clic derecho. Verás que ahora a la izquierda tienes muchas más recetas. Sí. Vale, pues ahí tienes para poderte hacer una espada de piedra, una hacha de piedra, una azada de piedra, vara de piedra, pico de piedra. Lo suyo es que pilles un pico de piedra y una hacha de piedra, para poder talar más rápido la madera y para poder picar piedra. Que Vale. el de madera que llevas en la mano solo te sirve para poder coger piedra, para poderte hacer pico de piedra. ¿Tienes piedra? Piedra no. Toma. Me acabo de hacer una hacha. ¿De piedra? De piedra no. Pero te he dicho que tiene que ser de piedra. Que no tengo para hacerlo. Pero eso es lo que me hace yo, darte piedra. Me desespero esta chavala. Vale, necesitas 6 de piedra, espérate. Toma. 6 de piedra. Tienes para hacerte una hacha de piedra y un pico de piedra. Vale. Y échame cuenta que te ¡Ay! meto. Y se va, mira, qué rata, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo A se ver, esas va? son las opciones. Ojo, ser un puto. Puta, tú. Sí, la tuya. Uy. Mi hermano ha traído de visita su gatico. Su gatico. ¿Y le puedes dar contexto a Sema de lo que le he enseñado del mando del PC? Te está hablando a ti, la Abby, ¿eh? Ah, eso que me ha enseñado un mando que es de Henshin, que está todo guay. ¿Ah, sí? Con el símbolo crío y colores así azulitos. Y es como una colección que se ve con más cosas, llavero y demás, pero es con un personaje crío que me. Y le dije que ya podría haber sido a la Ganju. Tú cómo no, tú siempre exigente pidiendo. ¿Qué pasa? No, nada. Recuérdame como tu ama y señora. Sí. Hago el sisá, hermano. El sisá. El sisá. ¡Ah! Ha muerto. No puede con mi estrategia. Si vas a picar la mina, sigue haciéndola tal y como la estoy haciendo yo, ¿eh? Sí, el problema es que yo no tengo para hacer antorcha. Es palo y carbón. Carbón, hostia, carbón no tengo. Porque se pica. Pues está muy bien. De hecho, aquí en la superficie había carbón, que es lo que cogí yo. Hay que ir por fuera, ten cuidado. No, no. Yo me espero. Los estoy matando yo. Ah, mira, ya es de día. Vale, está muerto. Nada más un agujero a ese. Vaya mierda, ¿eh? Mira, tienes tu primo. ¡Mira tu primo! ¡Hostia! No, aquí, Déjame. aquí. Mira, mira tu primo. Se me ha asustado. ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué toca ahora? ¿Construir? Pues toca coger minerales, ¿no? Yo no tengo ni puta idea del Minecraft, ¿eh? Esperáis demasiado de mí para lo poco que sé del Minecraft, ¿eh? Aquí hay hierro, por cierto. ¿Qué Sé estás una buscando? putísima mierda. Me falta. Me iba a decir me falta hambre. Me falta comida. Uy, dos filetes. Eso me viene como polla en el culo. Qué pesadito. Las cosas estas de mierda. De. ¡Ah! Pulsa la B para hacer un gesto. ¡Que me deje! A mí igual, está todo el rato diciéndome cosas. Ya coge madera.
no tiene la mecánica de cargar el golpe en Pedro, como que no tiene la mecánica. Déjame. No, déjame que me va a matar. Pulsame para hacer un gesto. He descubierto que mi gata llora en silencio como yo. Joder, Sofi. ¡Qué comentario más alegre, ¿no? Oye, hay una araña que me está mirando. O coge el pico y le pega el hacha. Coge el hacha y le pega tres hachazos en la cabeza. Por cierto, las arañas de día no atacan, ¿vale? En las cuevas sí, pero en la superficie no. Ay, que me mata. ¡Que no pegaba! ¿Por qué le pega si no pegaba? Ay, que me mata, que... Me ha matado. ¡Que te ha matado! Pues nada, ahora vuelva por tus cosas. Por Julita. Ojalá, ¿dónde han muerto están? Ni más ni menos. Al lado de casa, creo. Vea, pues busca. ¿Qué pasa por imbécil? Por pegarle a una araña que de día no hace nada. Que le da sin querer. Ya, ya, eso dicen todas. Me he marcado un Dark Souls con los conejos. Yo no quería. ¿Por qué Minecraft entonces? Porque Lili ya puede volver a jugar conmigo entre semanas y me apetecía Minecraft, ¿verdad, Lili? Sí. En Java se carga el golpe solo y eso hace que al golpear pega en área la espada y Asha. Para alegre Lili después de una noche contigo. Después de una noche conmigo es más bien... ¡Ay, qué fatiga tengo! ¡Me duele la barriga! ¡Tengo el estómago revuelto! No suena muy lejano, ¿eh? Lo peor de todo es que no es mentira. Ya. Ahora lloro yo, perra. ¡Bien! ¡Madera! ¡Uy! Había un cerdo ahí. Lo he visto de refilón y lo he ignorado. Puede ser, ¿eh? ¡Hola! No, seguramente. Ya tengo más carne, Lili. Traigo comida a casa. Sí, me gusta. Ahora necesito hacer una cosa interior. ¡Uy! Otro cerdo. Vamos a matarlo. ¡Bien, bien! ¡Carne! ¡Proteína! ¡Mira, mira! ¡Rueda motor gasolina! En casa hay animales, ¿eh? Por si quieres matar unos cuantos. ¿El qué? Que al lado de casa, por donde tú estás, hay unos cuantos, ¿eh? Animales. No mates vacas, ni se te ocurra matar ninguna de las dos vacas que hay, ¿vale? No, si no he matado ninguna. Te lo estoy avisando, como mates una sola vaca que te asesino. Vale. Que las voy iba a decir a cultivar, que las voy a criar, ¿vale? Vale. ¿Qué es lo que no debes de hacer? Matar a vaca. Eso es. ¿Cerdito dónde te lo metes? En tu orto. No, bueno, sí, porque tu orto es mi orto. No, malinterprete. Yo no malinterpreto, yo lo entendí perfectamente. Sí. Si sabes que las vacas dan carne, ¿verdad? Sí, pero quiero criarlas. Lo acabo de decir. ¡Muerte! ¡Exactamente, Camille! ¡Muerte! Y ya sé los juegos que me voy a pillar para atrás de ese. ¡Qué juego! ¡Buah! ¡Qué de madera me he sacado! No eres consciente. Yo estoy en ello. Me he sacado 64 más 24 más 25 bloques. ¡Hola! Con eso tengo aquí para hacer unas pocas ecos. ¡Ah, bueno! ¿Qué me iba a hacer yo con la madera, mis niños? Palos, ¿no? Palos... Supongo, ¿no? Y me hago... Eso tiene varias cosas. Un pico, que se me ha roto el mío. Y me hago una estupenda y maravillosa hacha. Espada tengo una todavía. Una asada estaría bien, para ir empezando a cultivar la tierra. Vale. Vale, he hecho carne, voy a hacer más carne.
Las vacas son como sus parientes, sueltan leche igual. Hostia, ese cerdo ha respawneado en mi cara, ha respawneado en mi cara, ¿verdad? Ya sabe. Ha muerto. ¡Ah, ya sé lo que iba a hacer con la madera! Vamos a hacer un corral. Bueno, y necesito también hacer un baú, ¿no? Muchas cosas hay que hacer. ¿Dónde pongo el baú para que no lo vea Lily? Que se pone a desordenarlo. ¿Qué dice mierda? Esto no lo necesito, esto tampoco, esto tampoco, esto de momento lo dejo aquí. Esta chuleta cruda aquí, estas dos chuletas que están hechas las voy a dejar aquí porque la necesita Lily. Esto es para plantar árboles. Dos de lana, la lana no la toque, que es para hacer la cama. Vale. No quiero. El hilo con la lana, porque se crea lana con el hilo. Vale. Necesito... ¿Dónde he visto yo hierro antes, tío? ¡Aquí! Solo uno. ¡Qué tristeza! ¿El cobre para qué coño sirve el cobre bruto este? Tengo ahora montada una fiesta en mi pantalla, ¿por qué? Por eso quieres criarla para tener más carne, exactamente. Las vacas son como tus parientes. Pokémon Zafiro Alpha, New Super Mario Bros, Mario Kart 7, Rector, todo Pokémon. Pobre marrano, quería ser criado, tranquilo, criaremos también marranos. Y bien mamado que... Ya fue criado un Pokémon y bien mamado que está, además que está súper mamado un Pokémon. Guau, ni. Ya, vi. Toma tu consolador. Oye, ¿queréis jugar a alguien o no? Yo lo he dicho antes para los que no estabais que podéis entrar, ¿eh? Si me agregáis podéis entrar a jugar. Mientras no troleéis, que es motivo de baneo, podéis entrar. Yo creo que ya tengo bastante madera. Nunca es suficiente. Me parece. Ay, mierda. Ay, esa boca. Perdone. Perdóname, ya. Me he quedado sin H este aquí talando los árboles a puñetazo. Es gracioso como veo gente que juega Monster Hunter Wheels en Twitch. Eso digo yo, hay como mucha gente jugando al Wheels. A la demo, me imagino, ¿no? ¿O qué? También ha salido ya el Tron al Liberty. El que me petó el ordenador la última vez cuando lo probé. En la beta. Sí. El directo, video YouTube, reproductor, música, Pokémon y el chat en una esquinita. Esto es beta fijo. ¿Por qué necesita tantas cosas? Se hace de noche, sí, Lily. Bueno. Sí, lo sé, estoy de vuelta ya. Anochece. A ver qué cosa se puede hacer con esto. Ya te estoy viendo la casa desde lejos. Ay, ya llego.
Hostia, hay ballestas. Antes no había ballestas, loco. Qué guapo. Ay, ay, araña por el camino. Ábreme la puerta que voy. Abierta. Patrulla. ¿Y qué pasa? ¿Que tú no sabes abrir? Es que me pongo muy nerviosa. Espera, espera. Que me abras, coño. Que... ¡Ay! Por favor y gracias. Por favor y gracias. Esa perra. Ya la hago, se come la chuleta. No me gusta nada. A ver, este baú, ¿qué es lo que hay que guardar? Para saber si tengo que meter algo de lo que tengo yo. De todo. Porque no tenemos de nada, básicamente. A ver, espérate, ¿qué habías dicho? ¿Qué habéis dicho? A ver. Además, si pongo una dinamita en una cueva para no minar pasa algo, ¿no? Si hace eso no pasa nada. Lo que pasa es que va a destruir bloques, no va a picarlo todo. Capulli. El directo. Mira el cartel. El canal de Jarrón de Pokémon. Blind Root Gameplay. El otro día había alguien transmitiendo bastante Wii y estaba en World. No, yo vi a gente, yo he visto a gente en el Wheels, ¿eh? No sé ni hablar. Incluso en Twitter he visto mucha gente jugando al Wheels. ¿Qué son esos pelos, Lili? ¿Qué es eso? Me pone que tengo que migrar la cuenta de Mojang a Microsoft. Coño, pues migrala. Es que Lili está en modo reverde, ¿ves? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Por el pelo. ¿Qué es ese? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un zombie de estos de bajo el agua que estaba aquí en tierra. Ha muerto. Claro, te cuida con ese. Que no se acerque. Ha explotado. ¿Cómo defiendo el hogar? Mira, mientras se hace de día me voy a la mina, ¿vale? Una cosa, me das piedra, que se me ha estropeado el hacha. Ahí tienes piedra. Gracias, guapa. Cómeme el shosh. Del tiro. ¡Oh! ¡Que me lo ha dado el tridente, tú! ¡No me había dado cuenta! ¿Qué pasa? ¿Esto no era como algo dificilísimo que te lo diera? Mira. ¡Hostia! ¡Qué guapo! No lo uses, déjalo aquí guardado, que hay que encantarlo para que no se rompa. Vale, ¿pero eso qué es, rollo? ¿Una espada, un arma para pa pegar? Sí, es un tridente, pero si lo usas en el agua sirve para impulsarte. ¡Qué guay! Me la ha soltado el zombie ese que había por el suelo. Digo, a ver, ese no es un zombie de esos de acuático, pum, y me lo ha dado. ¿Cuál es el drop del tridente en Bedro? ¡Qué suerte! Es que yo tengo entendido que el tridente es súper difícil, ¿no? Y es el primer bicho acuático que mato. Está en la ruina, repáralo, pues, a ver si consigo hierro. Si es que no tengo ni hierro, por eso voy para la mina. ¿Cómo miraba las alturas? ¿No se podía mirar las alturas de alguna manera? Y también las coordenadas y todo. ¿Quieres que pique yo un poco? Espérate, ¿no? O sea, se minera... Lapislázuli. Vale, ¿estás viendo cómo estoy picando yo?
Un escalón para abajo y ya está, ¿no? Sí. Línea recta. Sí, pero dejando también hueco para arriba, ¿ves? Sí, claro, me claro. Un escalón pero también arriba. ¡Eh! Espérate. ¿Qué? Oh, otro de hierro, pero estaba suelto. ¿Tienes antorcha? La antorcha se hace con uno de carbón y un palo. Me imagino que es que no tienes carbón. Picando... ¿Dónde vas? Picando te dan carbón. Toma. Vete para abajo ahí. Quédate ahí, quédate ahí. ¡Quédate ahí! Toma, antorcha. Gracias. ¡Hala, por rebaja! ¡Trabaja! Necesito un hierro más para hacer el cubo. Para poder hacer ya una granjita, ¿no? Además que el tridente pega más que una espada de diamante. Que sería competitivo en Pokémon. F3. ¿F3? Seguro, ¿no? No sea troleada, ¿no? El F3 no hace nada, cabrón. Incinerar, por ejemplo, es un bicho competitivo usado. Creo que en verlo eso lo podías activar para verlo o no. El tridente tiene un drop más alto en verlo. Como de alto. ¡Hola! ¿Cómo va la noche? Pues... he venido a cenar de trabajar. Y el trabajo no está muy allá, o sea que bueno. Ahora de chill. ¿Puede hacer un... ¿Con qué? Ah, que estáis hablando de Pokémon. No gusta, es feo. Perro no tiene F3. Debiste activar las coordenadas en opciones. ¿Puedo activarla ahora o todavía no? No, no. Tiene que ser las opciones de lo que es la partida, ¿no? Oye, General iba a entrar. ¿Al final va a entrar o no? No sé, está por ahí para preguntarle. Estaba en el chat, por eso digo. ¡Ah! ¡Ay, me has asustado! ¡Me cago en la... ¿Eres imbécil o qué? ¿Te imaginas pegando un bote tú sola en tu casa? He pegado el bote yo sola. Imbécil. Ay, a ver si amanece. No me has asustado, jódete, perro. Me entera que tengo el corazón sensible. Me está haciendo un mundo lo del micrófono, el Microsoft. ¿Por qué? Yo lo hice en su día. No costó mucho. Joder, que de creepers hay, ¿no? Ten cuidado. Y un zombie llamando a la puerta. Hostia, tenemos carbón al lado de casa, no me había dado cuenta. Chavo, el pico se me va a romper en nada. ¡No! Buenísima. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde estoy? Ay, mierda, me he quedado sin pico. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Está mandada por los aires o qué? Tú sí que estás por los aires, en un mundo muy lejano. Capulla. Ah, pues ahora no te ayudo. Ah, ya la he visto. Mira. Chula. Capulla eres. ¿Dónde está mis cosas? Aquí. Vaya boquete ha hecho el gripe. Vendetta.
Me han hecho un combo de flipado, ¿eh? Mira, llevo gorra. Llevo gorra. ¿Y eso? Me la ha desortado un zombie. Me parece muy bien. Uy. Lo que más me jode es que ahora tengo el inventario desordenado. Normal. ¿Lo hacemos de forma asimétrica para que le moleste a Lily? Ya empezamos. Está mirando de vez en cuando, tío. Está mirando de vez en cuando. Como lo hagas mal, te pego. Me va a pegar tú, saco la espada y te meto con el canto en los dientes. Ya calla. Digo, ¿qué? Con lo que te voy a dar en los dientes es lo que has querido decir, ¿no? En verdad, aquí la puerta no es muy útil, ¿no? No, donde estoy yo, por ejemplo, sí, o en la contrario, aquí. Eres gilipollas, ¿para qué me pega? ¿El que habla? ¿Que yo no te he tocado? ¿Qué hace? Que alguien me ha pegado ya, y justo me di la vuelta y te veo a ti, pues normal. Sí, me ve a mí abriendo el cofre. He sido yo, claro. Que me has quitado medio corazón de vida. Medio corazón me estás quitando tú con tus palabras. ¿Has cogido hierro? Y me estoy haciendo también hacha. ¿Tienes hierro? Sí. Si hierro te refieres a adoquín, sí. No, hierro me refiero. Me refiero a hierro bruto. No, no tengo, no. Adoquín, adoquín, claro. Capulla, me voy a picar, no te soporto. Vale, busca hierro. Y carbón. A mí no me mande. ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué estáis hablando de patata Ignacio? Patata Ignacio es de fuego. He perdido un momentito el hilo de la conversación y estáis hablando parece random, ¿eh? La simetría está sobrevalorada. No, por favor, no empecéis vosotros también. Ignacio. Patata Ignacio. ¿Qué coño habla, Sofía? Patata Ignacio. Oye, ¿cómo se moldeaba el adoquín para que quedara Shashi? No sé. Contigo no estoy hablando, estoy hablando con mi Sha, ¿vale? Es una conversación privada entre yo y mis niños, ¿vale? Ok. Esto es. Calla. Me callo. Vale, ya me acuerdo cómo iba. Uy. Encima que lo estoy haciendo para que te hagas la casa chula. Como lo mínimo que puedes hacer, vamos. No, ya. Para eso, para lo que me quiere. Que llevo la patata ígnea, me cargaba poques de agua. Iglesia, joder, puta, mamonada, loca. Patata ígnea, ya puesto.
Patata Ignacio. Y había leído yo patata Ignacio. Las ganas que tengo de comer patata frita. ¿Por qué el carbón se llama huya? Pues la verdad es que no lo sé. Te hará falta la cortadora de piedra, pero pide hierro si quieres ir rápido con la piedra. Ah, pero antes era con esto. Lo ponías aquí, ¿no? Y ya está, no era así. ¿Ves? Ladrillo de piedra. ¿No? Digo yo, ¿eh? Solo digo, ¿eh? Opino. Pero sí. Nada, observo. Y escucho. Qué bonita va a quedar la puta casa, ya veréis. Estoy. Roto el pico y me asusta. Uf, qué mal estamos, ¿eh? Sí. Es que estoy en modo chill y cualquier ruido pues me asusta. Más huya. Hostia. ¿Qué? Está tomado por culo ya. Que me vaya a tomar por culo más bicho. También. Hostia, lo tuyo. ¡Ah! ¿Quién ha sido? ¡Leam! ¡La puta madre, loco! ¡Qué chaval de chill! ¡Buena, buena! Voy a ponerte de mí. Pero lo tuyo es un caso superior. Ah, claro. Bien hecho, dice Lelia, el perro. A ver, de momento voy a sustituir los bloques que ya tenemos por ladrillo. Después voy a ir agrandando la casa en módulos, ¿vale? Vale. Cierto, ¿qué tenía yo? Sí, más carbón. Yo todavía no he encontrado nada de hierro, ¿eh? Deberíamos de ir empezando a hacer caminito este a los laterales, a ver si encontramos algo. Pues ya sabes, empieza. Hago ya la habitación porque ya estoy bastante profunda. Sí, hazlo, profunda. Capulla. Pues la haciendo profunda. Es que te veía demasiado relajada y no pude evitarlo. Me quema la asimetría. Está guapa, ¿eh? La entrada de la casa, ¿eh? Me da miedo porque yo no sé si está troleando o no. Le he dicho que ya... He dicho que de momento así, que ya iré expandiendo. Te he avisado antes de tiempo por si acaso llegas quejándote. Bueno. ¿Vale? Vale. O te dejo al aire libre, lo que tú prefieras. No sé. Pero lo primero es tener un entorno seguro. Vale.
Ay, mierda, se me ha roto el pico. Eso te pasa por lo que te pasa. ¿Por qué? Venga. Por bicho. Ah, estoy subiendo. Al menos que se entre la puerta. ¡No! La puerta está perfecta. ¿Dónde está? No quiero ni mirar. Pero tú eres capulla. ¡Yo! Te va a hacer camino tu... Uy, mi suegra, pobrecita, que no tiene la culpa de nada. ¿Que te pico la casa? Ya, pues te pico la casa. ¡No! ¡No, eh! Pues venga, déjame. Vale, te dejo. Vale, pues pico la casa. ¡Que no! ¡Pica la casa, coño! ¡Que la he hecho de ladrillo, pero me ha estropeado! Esto es lo que me había hecho. La capulla. La imbécila. La boca. ¡Ay! ¿Qué te crees? ¿Que yo no te devuelvo la hostia? ¿Has visto los ladrillos qué bonito? Sí. ¿Y la puerta casi ahí? Pregunto. Está perfecto. Está perfecto un nabo. No la mire. No puedo, ya el daño está hecho. Solo has de mover un bloque en la puerta y ahora simetría. Que no, que se va a agrandar la casa. Está bien ahí. Hacerme caso. La puerta funcional y eso es lo que importa. Ahí está, coño de la putísima madre. Lely ahí con dos cojones. ¡Coño! Ay. ¡Me dejes ya! ¡Hostia! ¿Qué es mejor, voz cautivadora, psíquico? ¿De qué? ¿De qué estáis hablando? ¿De Pokémon otra vez? ¡De Pokémon! ¡Ah! Molten, escúchame, te voy a decir una cosa, ¿eh? ¡Cago en tu puta madre! ¿Qué haces mirando los hornos? Déjame la piedra que la estoy cocinando. Que no, estoy guardando cosas aquí. Estabas mirando con mucho ahínco el horno. Sí. Que la piedra hay que cocinarla para hacer los ladrillos, vamos, ¿no? Vale. Por cierto, ¿has dejado ahí madera? ¿O no llegaste a coger mucha? Tengo un poquito, si quieres te la dejo aquí en este cofre, espérate. ¡Hola, JVSH14! ¡Bienvenido, bienvenida! Elia... lamiéndote los huevos para evitarse un navajazo. ¿Y qué tiene de malo? ¿Y lo malo? Una cosa es la puerta funcional y otra cosa es la simetría, que duele verla. Está perfecto. Coño. ¿Qué es eso? ¿Tienes madera? Ahí en este cofre he puesto todo lo poquito que tenía de madera. Vale. Te perdono. ¿Qué? Que te perdono. Vale. Bueno, ya veré yo qué hago con eso. Que te perdono, digo. Te perdono yo a ti. Sí. ¡Por torpe! Y pues ya. Ay, necesito antorcha. O pídesela a los Reyes Magos. Capulla. Eso no quería hacer yo. Se ha puesto mal. Bueno, en verdad, ¿no? Escuchaba por aquí y no... ¡Ah! ¡Me cayó! Buenísima. Te cuida que hay un creep ahí, que lo he visto. ¿Dónde? Es un zombie. Estaba al lado tuyo cuando estaba haciendo la esquinita. ¡Es un zombie! ¡Es un zombie! Bueno. Es que yo digo, no, pero no va a cambiar el hecho de que es un zombie. Oye, que habías dicho de la madera que no tenían, ¿no?
No, que la poca madera que tengo está aquí en este cofre. Vale, pues no Aquí. la gastes, que yo no tengo madera. Vale. Una cosa y lo malo. Ni las antorchas están simétricas, las antorchas están perfectas también. Las antorchas a mí, sin embargo, no me molesta que esté asimétrica, básicamente porque se me acaba olvidando a cada cuántos cuadros la pongo. Claro, esto es según le baile el agua a Lili. No, es lo único. Lo demás, toda la construcción tiene que estar perfecta. Lo demás está falta decir, lo demás todo mal. No. Está La falta decir eso, lo demás tipografía. todo mal, todo. Ay. ¿Dónde hay huya? Uya, toma. ¿Para qué quieres bulla? Pasa antorcha, va a seguir ahí haciendo mis cositas. Ah, ¿sabe cuántas antorchas ha desperdiciado? Me dio un garbeo por abajo, a ver cuántas ha gastado de más. Vamos a ver, yo las pongo cuando veo que está muy oscuro y que me da miedo que salga un bicho. Vamos a ver. ¿Qué hago? ¡Hola, Kiko! ¿Cómo es que llevas una hora y solo tienes un cubo de piedra y cero de hierro? Oye, yo no tengo cero de hierro. Tengo dos. ¿Vale? Y es porque Lili es la que está encargada de la mina y muy eficiente no es. Ah, venga. Ya me está tirando mierda. ¿Pero qué te crees que soy? ¿La de tu hija esa campaneada o qué? Una mierda hipotética. Coño, vaya puntería. Oye, tenemos un problema. Casi me caigo a la mina bajo del todo porque el suelo que estoy abriendo para hacer aquí varios caminos tiene el hueco a la cueva y casi me caigo por ese Eso agujero. no es un problema, eso es algo bueno. No llegase, me hubiese hecho la pared está un poquito más para arriba. Eso es algo bueno. Ya, Ten cuidado a ver pero si te va a está. caer. Shh. Te voy a decir un secreto, ¿vale? Si le das Ah, venga, así, te agachas, ¿ves? No te iba a decir nada malo, sopa. Le das así y te agachas, ¿ves? dale. Mientras Qué estás agachado te mentira. puedes mover. Sí, Mientras estás ya agachado te lo puedes mover, ¿ves? sé. Ya, pero a mí me da miedo porque se me va a soltar el dedito y me voy a caer. Yo por si acaso Pues no. eso, mientras estás shift no puedes caerte. Coño, pero caída, caída. Te lo he dicho. Hay mucha profundidad. Es que te caes y te mueres del tirón. Y verás tú para recuperar las cosas. Hay Por eso te mucha lo digo. profundidad. Hay mucha profundidad. Yo la primera vez que probé a Lili. Oye, escúchame. Eres gilipollas, ¿no? Además, eso puede ser ofensivo tanto para mí como para ti. Capulla. Es ofensivo para mí. Hombre, porque a lo mejor yo lo tengo normal y tú lo tienes tan pequeño que me parece profundo. No. ¡Oh, hierro! Mira lo que tú no has encontrado. Hasta ahora no ha aparecido hierro, ¿qué culpa tengo yo? Mira. Aquí puedes hacer escalera. Ahí, ¿hacia abajo? Así, tal y como lo estaba haciendo antes. Vale. ¿Qué coñazo me voy a meter como siga para abajo? Mira, ¿ves? Ahí pegadita al filito. ¿Vale? Vale. Ya con una antorchita para que lo veas, ¿vale? Ay, pero no me la pongas ahí. ¡Que es para que lo vea! Que ya lo ¡Toma! suben. ¡Mejor! Sí, me gusta más ahí arriba. Me voy, no te aguanto, Maripuri. Uy. ¡Hostia! He filtrado sin querer, he doseado tu nombre. ¿Cómo?
por ejemplo, lleva las hierbas. Hay ataque más, más defensa, más daño hace. Que no juego Pokémon a diario no quiere decir que no sepa de Pokémon. Ah, que estoy hablando de Pokémon todavía. ¡Todavía! He doceado tu nombre, Lili, y he dicho que es Maripuri. Ay, pero ¿por qué eres tan perra? Bien, voy a tener par cubo. Holandesita se puede hacer. Ladrillo de piedra, de andesita. ¿Puedo poner andesita rollo así? ¿O necesito algo? Ah, no, mira, se ve. Pero esto se verá tocaca, ¿no? ¿O qué? Bueno. Algo se podrá hacer. La entrada, por ejemplo. Na 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 na. La he cagado, pero me da igual. ¿Qué pasa? Nah, costa mía, costa mía. ¿Qué estoy diciendo? Otros también funcionan con velocidad, como el que borró Sema y el que he borrado yo. ¿De qué estoy hablando? De velocidad. Ah, la bola de Salestro, que tenía la araña. ¿De eso estoy hablando? De esto, uy, oye, no puedo seguir para abajo, ¿por qué? Porque hay agua. ¿Y qué pasa? Hay un caminito de agua. Bueno, si no sé. Tanto miedo te da, déjalo ahí. Es de día, por cierto. Espérate. Voy a subir para arriba. ¡Ay! ¿Esto qué es? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Un personaje negro con una piedra en medio. Ah, eso es un Enderman. Mientras no le mires a los ojos no te ataca. ¡Ay! Pero si es que, lo tengo frente mía en la escalera. ¿Cómo ¡que subo? No hace nada! ¡Si no le miras a los ojos! ¡Que puedes pasar por un lado, por encima suya si quieres! Pues le estaba mirando y no me ha hecho nada. Se ha quedado mirándome. Porque le tiene que mirar... Porque le tienes que mirar a los ojos. A los ojos. Es que le estaba mirando a los ojos. ¿Qué problema con yo entonces? No sé, le habré mirado en la nariz, pero vamos. Bueno. Me quedo mirando ya, que no me puedes mirar a los ojos, ¿no? No sé. Dátelo ya, que no me puedes mirar a los ojos, ¿no? Sí. Vale, pero me acojo nada porque no sabía si eras tú con una... Yo qué sé. Sí. ¿Qué? ¿Qué vas a soltar? Nada. Estamos en horario infantil. Cállate un rato, anda. Escúchame. Respétame, Pero me estás respetando, ¿Qué hay?
Voy a arreglar esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va la casa? ¡Mal! Está provisional, ¿eh? Porque después la voy a arreglar yo y la voy a poner decente. Creo que la vamos a poner decente. No sabes lo que es de la decencia, vamos, no la has conocido en tu vida. Sí, claro. ¡Dame un palo! Te voy a dar 3.000. Encima que estoy aquí chambeando y tú rascándote el chocho. Ay, espérate. ¡Aligérate que se hace de noche! Ay, ¿cómo se tira el palo? Hostia, dale al inventario, seleccionas el palo y lo tiras fuera. Oh. Menos mal. Dice, y he llegado hasta abajo. Ahora lo ha analizado, ahora lo ha analizado lo del chocho. No, no estaba analizando nada, que estaba mirando una cosa. Joder. Ah, pues ya está, tengo tres picos. Capulla hoy. Madre mía, cómo reacciona. ¿Cómo reacciona Lili ante un negro? Joder. Se están metiendo contigo. Yo no digo nada, ¿eh? Sí, ya veo. Es cool. No quiero decir quién, pero es cool. Puta madre, cool. Díselo harto y claro en el micro. Acércate el micro a la boca y dile algo. Es cool, me cago en tu puta madre, ¿vale? Sí me gusta, coño. Que se note quién te ha criado. ¿Ya contenta? A ver. Bueno. Bueno. De frente se ve simétrico. Así me gusta, pero el tejado no está un poco para afuera. Es que esto no es el tejado, esto va a ser el porche. Vale, tranquilita. Uy, ya. Ay. Ah, coño, que ya me puedo hacer cubos, ¿verdad, coño? Ay. Por cierto. ¿Qué? ¿Cómo coño me curo? ¿Comiendo? Sí, pues me he curado una puta mierda. Porque tienes que tener la comida siempre al máximo. Sema, ¿qué? También fui yo. ¿A ver qué fuiste tú, Elia? Ah, metiéndote con Lili, ¿no? Solo yo, ¿verdad? ¿Qué opinas del vídeo de Baiti y el estado de Ubisoft? Que me da mucha pena a Rayman. Es lo único que puedo declarar al respecto. Mi Rayman se merece lo mejor. Y de lo mejor lo superior. ¿Qué te dije? De nada. Está ya anocheciendo, ¿eh? Pues ya sabes, a la camita a dormir con los loonies. No hay cama. Me refiero a que te metas en casa. Perdón por entenderlo literal, ¿vale? A ver, ¿cómo hago esto? Lo voy a hacer aquí. Aquí. Después lo hago, que se me hace de noche. Me parece bien. Pero tenemos una cosa. Voy a iluminar por alrededor de la casa. Vale. Esa trocha asimétrica ahí, qué guapa. Esta ha quedado simétrica, pero la otra asimétrica, ha quedado bien. De puta madre. Uy. ¿Qué hace? Ahí está.
Oh no, un creeper. La última vez que te explotó uno, se cargó media casa, que encima la había hecho yo con todo mi cariño. ¡Ah! ¡Que viene uno! ¡Cierra! Si no me ha dado tiempo, la has cerrado tú, menos mal. Bueno, es que tengo unos reflejos felinos panterosos, ¿eh? Panterosos, sí. Aquí veis la cocina, ¿no? Sí, por ahí. Dame la mesa de crafteo, que te la has llevado tú, chula. Ah, perdón. A mí me da pena, Rayman, porque no puedes follar. A mí me da pena, Rayman. La puerta coge tú, me cago en la puta, ¿eh? Joder. ¿Quieres tirarla más hacia arriba? Mirando hacia arriba, es que miras hacia el suelo, normal que te caiga a ti encima. Si es... ¡Otra vez! ¡No! ¡Que mires hacia arriba! ¡Gracias, hombre! ¡Muy bien! Joder, si es que esto es muy sensible, se supone que lo tiraba a la otra punta, no que me caiga los pies. No, si lo tiras, si miras para abajo, lo tiras para abajo. Bueno. Capullita de Alelí. Capulla. ¿Esto se puede hacer? Yeah. Ay, güey, güey, no, ay, güey. ¿Tienes antorcha? Sí. Bueno, espérate, tengo yo ya. Bueno, vale, gracias. Por iluminar un poquito aquí. Que nos va a salir un bicho y nos va a reventar. ¡Pum! Ya. ¡La luz! ¿Qué? La pinche no me he enterado, te lo juro. Perfecto. No sé de qué poner tejado, estoy pensándolo. A lo mejor voy por un toga sin vintage. Vintage. Y así si no lo digas. Vintage. Vintage. ¿qué estáis diciendo? A mí me gusta Rayman. A mí me flipa Rayman. Todo el mundo le vale verga a Rayman. A mí me vale verga tu comentario. ¡Ya está, coño! A defender a Rayman con uñas, dientes, navaja, cuchillos y piedras. Pues. No te he preguntado si te vale verga. Oh. Qué calada le he dado, Lili. No, ya, sí, no hace Oye, falta que yo creo que todos lo sabemos. ¿Me puedes explicar por qué no te has cambiado la camisa? Yo qué sé, no me la cambio. Había incluso una bufanda para el cuello. Nada, pero no me gustaba, muy pija. Pija. Ya lo que iba a decir, porque va a sonar ofensivo. ¿Qué vas a decir? ¿Capulla? Esto sí lo quiero yo. Ahora que he caído. Este es la piedra que me gusta. ¿Qué piedra es esa? ¡Ah! ¡Hostia, no lo había visto! Hay mucho ahí, por lo que veo, ¿no? Hombre, claro, de estas piedras normal y corriente. ¡Ay! ¡Uno de hierro! Esto es piedra normal y corriente. Solo que es de color blanca. Ay, yo qué sé. De hecho se llama mármol, ¿no? ¿Se llama? No, diorita. El mármol es oro, que se consigue más difícil. Pues abajo hay más, por aquí. Todo esto está lleno. Es que esto para decorar me viene bien. Sí. A mí es que me da miedo bajar después de lo que me he encontrado antes ahí abajo, la verdad. No baje. No creo que haya bajado. Era por si me mandabas para pa que lo supiera. Sigue haciendo caminitos de eso de picar. El problema es que no lo tendré en la que otra dirección. En la otra dirección y ya está. Pues eso es lo que iba a hacer.
Ah, ¿puedes alejar tu uranio del micro? Porque ya dudo que eso sea el vapor. Puedes alejar tu uranio del micro. A ver, Ali se encuentra un negro y ya le da miedo bajar. Ya está haciendo el sótano para encerrar a Lili. Estoy preparando el sótano para vosotros, para encadenaros aquí. Pero como tenéis miedo y ninguno había entrado todavía, el general iba a entrar. Ya le da, no sabe configurar lo de Moyan. El capullo. Cuando entre pretenderá que le dé un filete, a ver. Yo pensaba que se le estaba cortando el micro, ¿no? Es el vape. Cabe que le dio una galazona así. Mira, le voy a dar otra, ¿vale? A ver, estamos ahí. Lo quedamos un poquito porque si no me estaba churrasco. Ya está viendo. Me ha aparecido. ¿Que se puede entrar server? Sí, claro. Si me agregáis a Microsoft, podéis uniros. Es el Minecraft Bedrock, ¿eh? Ya, necesito antorcha. Yo sin antorcha no hago el caminito, ¿sabe usted? Explícale a Microsoft que me lo facilite. A ver, general, si te ahogas en esa pequeña adversidad, no sé, vamos. ¿Qué eres? Antorcha. Ahí. ¿Qué tienes? Te doy la mitad, fuera. No voy a durar mucho así. No tengo... ¡Huya! ¿Qué hago? Vale, huya. A mí me da pereza. La pereza me nerfea por el bien del desarrollo de este chat. Ve, mira. ¿Ves? Lili, ¿sabes que eres un poquito capulla? Pero ahora que te he hecho. Después te lo digo. Ojo. Que me acabo de dar cuenta. A saber. ¡Ya me dio! Bonito, más o menos. Que ya te dije. Ah, pues espérate, ahora voy. Que de chorro de mierda de un inventario, loco. Ay, voy para arriba. Pues sigo. ¡Adelante! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, no ha pasado nada, Lili. Relájate, ¿vale? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Ese nada, relájate, me suena a mentira. ¿Ves? ¿Ya se ha arreglado? ¿Qué coño has hecho? ¿Te ha explotado un creeper? Hostia, otra vez un déjà vu, tío. Menos mal que esta casa es provisional. Menos mal. Como te conozco, ¿eh? Como sabía que me estabas mintiendo. Yo no miento. No. Devalúo la verdad. Devalúo la verdad, dice. Pucha. Ay. Buena, tremendo gol.
Sema, ¿cómo aparece en Microsoft? Coño, te lo he puesto aquí, en pantalla. Lobo Sema. Ah, que enrolé, le baneo. Pero le baneo de Twitch y le baneo del servidor de Minecraft, de las dos cosas, ¿vale? Y como se me antoje, le baneo del Discord también, ¿vale? Y los coña lo hacen. Las escaleritas, ¿cómo se hacían? ¿Qué? Me caigo. Joder, vaya susto me he metido. Hostia, okay, está aquí tomando la sombra de Solipandi, ¿no? Mira, cómo se ve pegándose. A eso te iba a preguntar, que si vas a poner una segunda planta o no. Que sí. Ah, lo digo porque he hecho escalera por si quieres que te las dé. No, porque todavía no lo voy a hacer. Y aparte las escaleras las voy a hacer del material blanco este. Así que las escaleras, si las quieres usar para la mina, para no ir pegando saltito al subir. No sé. Escuché. A ver. Qué hermosa me está quedando la casa, tío. Madre mía, qué hermosura. ¡Guapa! ¿Esto es oro? No sé, es amarillo. Sí. Pues puede ser oro. Efectivamente. Parece que no, pero... ¿Entonces esto qué es? Léelo, coño, cógelo y léelo. Te lo cobro, sí. Después aquí en el inventario no me sale que tenga nada nuevo. Tiene naranja cobre. Pues si no tiene nada nuevo es porque con el pico que lo has picado no lo puedes picar y lo has destruido. ¡Ay, mierda! ¿Entonces cómo lo hago? Ay... ¿Qué es, chiquita? ¿Qué pasa? Que me he fijado, veré si atrapo uno de esos hasta... Inténtalo y si puede, banearme de la vida. ¿Para trolear? ¿En qué sentido? Me delimita la casa, sabemos cómo es que un campo de minas, etc. Ah, entiendo, Lili no tiene instinto español. ¿Por qué has dicho lo de Lili el instinto español? No lo entendí. Pues lo del oro, ahora lo he pillado. Vaya tela, tío. Hostia, qué marronero te ha sonado eso, ¿no? Vaya tela, tío. Capulla. Es que ha sonado súper marronero, tú no te has escuchado, pero has puesto una voz de yonki, pero de yonki, yonki. De que... Vamos a ver. Control de alcoholemia, sopla aquí. Eso es incierto. Porque no distingue el oro. Ay, qué lejos está el agua. Una huya. Huya.
¿Cuántos bloques alrededor del agua se podían plantar? Hemos tenido la tentación de mencionarme en la parte de John Kisio, ¿no? Siempre sí. ¿En qué juego hizo Miris Benzema? Están saliendo una de mierda en Twitter últimamente. Pero no puedo hablar, no quiero hablar del tema, porque este canal no es de mierda. Este no. Este no. Lo veremos en mi canal secundario. De... ¡Ali, tengo una idea! ¿De qué? Pero implica que vas a tener que cargar tu cámara, una de las baterías. Vale, dime. Y tenemos que usar la cocina. ¡Ah, para cocinar! Sí, tengo una idea para un vídeo cocinando. Me parece bien. Oye, yo cargo las dos baterías por si acaso. ¿Para qué ir mucho? Ay, se me ha roto un pico. No me ha asustado, soy inmune, no tenéis poder sobre mí, ningún tipo de poder, absolutamente nada. Os lo dedico. Hostia, ¿qué coño ha sido esto? Mi estómago de liche. Madre mía. Uy, ¿por qué hago esto? Qué gilipollas. Silencio sumisa, ¿cómo me la polla? Debería de poner una valla alrededor anti-Lilith al huerto, ¿verdad? Habla, ¿por qué? Para que no pise. ¿Qué pasa? Para que no pise y no la líes, básicamente. No, no te me fíes de ti. Yo al menos no voy explotando las casas por ahí. Yo las reparo. Pero haces doble trabajo. Calla, porque puedo ser muy hiriente. Uy. A mí no, ¿eh? Ahí vaya de materiales. Parece que no. ¿Cómo está mi sadomasoquista preferida? ¿Cómo que sadomasoquista? Te reviento. El Little Souls. LOL. ¡Qué de tiempo! ¡Hola! Pero tiempo. Pues sobre mí tienen el poder de hacerme bajar el volumen. Pero perra, que te tengo de fondo, cojones. ¿Qué pasa? Cosa me dice el tema. Yo te tenía por una niña mejor hablada. Yo no digo malas palabras. ¿Quién lo ha dicho? Lilo. Mal hablada. Bastante. Mi parte favorita del stream de Sema es cuando se calla y habla a Lili. Digo, ¿qué? Yo no he dicho nada. ¡A Abby! ¡Que te baneo, eh! Le voy a banear a Abby, eh. ¡Dadme un solo motivo! ¡Votación! ¡Hostia! ¿Estáis a favor de que baneemos a Abby? ¿Sí o no? ¿Eh?
Me rompiste los tímpanos, la puta madre. Ataca al pueblo. Sí. Un voto que sí, de momento. Skull también. Ya van dos. General también vota que sí. ¿Cómo va la casa? Pues te la enseñaría, pero es de noche. Pero va de puta madre. De momento es chica. Pero acogedora. Tengo Porsche. Vale, ya he hecho aquí una mini habitación donde está el oro este. Y ya cogeré más antorcha y más pico porque me he quedado ya sin nada. ¿Qué? Yo aquí he hecho la habitación esa. ¿Qué ya tengo importa? Que coger... ¿Te pasa bien? Que yo tengo mis maneras de vengarme. Después se arrastrará. Se arrastrará como una putita diciendo, ay, perdóname. Y me no la me suena. No suena propio de mí, la verdad. Oye, ¿eres tonto, tonta o qué? ¿Qué pasa? Que yo no he picado eso. Que le falta un bloque. Que no, ¿no? puedo. Ah, vale, sí que lo he puesto yo, perdóname. Que no me pegue. Ah. Me voy a dar la vuelta con la espada, te aviso. La espada. Mira, esto lo voy a dejar aquí. Porque voy a sacar agua infinita y va a ser la ducha. Para que te laves de vez en cuando, pedazo de furra. Pero una capulla, ¿no? No te voy a pegar otra vez porque no sé la vida que tiene. Y es de noche. Pues la verdad que me queda poca. Yo estoy ya pensando en la lejía. ¿Cómo estamos ya? Él lo tiene que streamear, sí, pero poco. Bueno, sí, pero le da pereza. Cuando se acuerda, te están atacando todo en el chat. Sí, ya, ya. Ya lo estoy leyendo. Estoy Lili haciendo... Usa mi nombre. Lili, modera tú con el coño, que yo estoy cansada de esta gente. Ay. ¿Qué te pasa? Nah, quería asustarte. Pues no me has asustado, la verdad. Tendría que haber sido seguido un ave. ¡Pum! ¿Qué haces pegándome? ¡Que no me pegue! ¡Que te estoy dando con el cubo no hace daño! ¿No hace daño? Yo te estoy pegando con... No me has asustado. Le había cogido un filetazo, un pollo crudo. Y te voy a pegar con el pollo. Escúchame, cuánta piedra piensas de guardar aquí. A ver. Por si hace falta poner... algo. Te voy a poner un cofre abajo nada más para la piedra. Para que te dé por culo con la piedra. Pues venga, para abajo, tira. Hilo no tendrás, ¿no? ¿Cómo? Hilo. No. Ni que te tratáramos mal, Abby. Ali está en plan, Abby está en plan, estoy cansada. Vale, sí. Mira, aquí voy a poner. Aquí. Voy a poner cristal. Parece bien. Me da igual.
me parece mal, la verdad. Además queda asimétrico, como a ti te gusta. Uf, no, Solo por favor. Tengo que ponerlo así para que quede simétrico. Es una casa bonita, compacta, pero bonita, ¿eh? Oye, que has tirado ahí arriba. ¿Dónde? Ahí arriba hay cosas. Ya está, ya lo tengo. Que ahí, ¿cómo era el palo? ¿Cómo ay, puedo? Ya, vale. Ya, ya. ¡Qué lástima! Vamos a ver, que no juego y hace ya años que no me meto, que no me acuerdo. Quita, que me que vas me des a coger mi los tiempo. Bloques sin querer. Shh, vaya. Uy. Así, así va a quedar bonito el cristal. David, vuelve, te perdono. Hijo de puta, coño todo, ¿eh? Con amor y cariño. Pues voy a ver qué nos va a hacer el PowerPoint. Por cierto, el First debería de írmelo pensando en pillar, ¿no? Para Halloween. ¿El que has dicho? El First to Phantom, que debería de irlo pillando para Halloween, ¿no? Que se lo prometía a Abby. Sí. Pues sí. Así no me llora tanto, es más llorona. Ah. Vaya caladita le da. Aquí no hay huya. ¿Quieres huya? Ve a la mina y pícala. ¿Cómo? Toma, tengo dos de huya, ahí tiene. ¡Oye! Chame, te relaja, ¿eh? Que te di con el... ¿Sabes qué? ¿Sabes? Te voy a dar... Calla y escucha. Te voy a dar un pro tip, ¿vale? ¿Sabes que se puede crear huya? No sé cómo se crea. Por eso te la pido. Con madera. Ajá. ¿Quieres huya? Mira. Mira, ¿eh? Dame uno de huya. ¡Que me des una huya! Te quiere esperar. Mira, sí. Ven al horno, abre el de la derecha, ¿vale? Sí. ¿Lo estás viendo? Sí. Abajo va el combustible, ¿ves que he puesto la huya? Sí. Vale, pues si arriba pones no tablas de madera, sino troncos de madera. Sí. Se crea huya. Ay, pero no lo sabía. Y aparte yo, mira, no tenía nada de huya, entonces no podía... ¿Ves? Ahí tiene. Bueno, huya no, se crea carbón. Pero vamos, ahí tiene, ¿ves? Es lo mismo. Bueno, si me sirve, me vale. Es lo mismo. Que sí, que sí. Estos dos me los veo yo, para tener combustible. Vale. Espera las ofertas, que todos bajan una barbaridad de precio. ¿Pero cuándo? ¿En Halloween o qué? Fíjate el Darkest Dungeon, que está... El Darkest Dungeon es el de rol, pero ese no es de miedo, ese es de rol duro. ¿Qué hace? ¿Por qué lo quitas de ahí? Ah, que lo has puesto. Lo... ¡Paro de combustible, huevona! Esta chavala no está bien, ¿eh? ¡Tú no estás bien, ¿eh? Oye, Lili, te voy a hacer una pregunta muy seria, ¿vale? La verdad. Lili, mírame a la cara. ¿Qué? ¿Qué? Mírame a la cara. ¿Tú te rapas las cejas? No, es que... Los ojos que había no me gustaban. Casi alguien. ¡Uy, uy, uy! ¡Lo he visto de lejos! ¡Menos mal, eh! ¡No salgas de casa, ni se te ocurra! Vale, vale. ¿Por qué? Dime al menos por qué. Porque hay dos creepers. Ah, vale, ya te estoy viendo ahí. Uno menos. ¿Dónde está el otro? El otro estaba al lado de casa. Fíjate el Fat Night at Freddy's.
guarro. Volví, ¿siguen hablando de Pokémon? Que yo sepa, ¿no? Al nabo. Sí me gusta. Mira como un filete, me lo he ganado. Proteína. La semilla era para los pollos, ¿verdad? Y lo que me da esta planta era para las vacas, ¿no? A ver, vamos a poner la prueba. ¿Dónde están las vacas? Ay, a ver, ¿dónde está Federica? Federica, loco. ¿Qué pasa? Se iría por arena para ser cristal, pero es que está en la otra punta. ¿Es que está en la otra punta de la arena? Sí. A ver, se ve de aquí, pero que está lejillo. Pues anda. En la otra punta, está aquí al lado, ¿sabes? Que la tengo yo al lado, la arena. Lili no quiere moverse mucho, la verdad. Espérate, voy a está haciendo... Oh, está haciendo roleplay de su IRL. No sé, más la oferta del coño de tu madre, ¿tú qué crees? Para esto sí sabe inglés. De patata Ignacio me la comí. Las vacas se las comió Lili. Yo me estoy comiendo una patatica. Uy, me caigo. ¿Una patatica de qué? De cebolla. Esa palabra va con premio, Sofi, por favor. Lili, Federica ha llegado a casa. Federica, me encanta. Ahora voy a por Paco. Para que hagan el cerso y tengan a José. Vale, yo voy a ir por la arena a ver cuánto consigo coger. Coño, un caballo. Pero un potrillo chiquitito. Yo estoy viendo aquí uno justo aquí al lado. Sin zanahoria. ¿Zanahoria era? Vamos, que no puedes pillarlo. ¿A quién estás pegando? Pobre cerdo. A un pollo. ¿Los caballos dan carne? Pues supongo que sí. Otra cosa es que sea comestible, no sé. Creo que no ha dado carne, hijo de puta. Daba cuero, creo, ¿no? No sé. ¡Aquí están las vacas mías todas! Venirse. Venirse las dos. Y la oveja también de regalo, venga, vente. La oveja se cree que está integrada. Lo que ella no sabe es que va a morir. Pobrecita. No, pobrecita no, que hay que hacer una cama. Y ella da lana. Ya. Espérate, de hecho me estás empezando a estorbar. Muerta. Venga, seguirme. Venga las dos para acá. Los caballos dan cuero. No le sabe al Minecraft. Pero si eran manzanas para los caballos. Para los caballos que son. ¿Lo habéis dicho antes? En verdad que buen fondo de pantalla del peor tu parto te hice, ¿eh? Usa la oveja para cama con tijera. Que te da más. Y no tengo hierro. Por eso lo he hecho, sí, y como están respawneando. Oye. ¿Qué? Oye, ha venido una vaca de más. Se han multiplicado por el camino. Oye, escuchadme, ¿podéis entrar? Unos bichos acuáticos. ¿Queréis entrar, coño?
Qué tres, loco. Tú y tú mismo a follar. Ese hombre. Ahí está. Ya tenemos 5 vacas. Ahora podemos hacer lo del baile, ¿no? De... Espérate, que te lo voy a explicar con vaca. Manda a Lili con los negros a pillar hierro. Se me hace cansada, jefa. Este ya está lleno de hijos de la gran puta. Un día haré un albán y me quedaré sola. Mira cuántas hemos reunido, son iguales de deficientes. El general está resulón. Lo que él no sabe es que me cago en toda su puta madre, ¿eh? Joder. Está dolido. Qué agresividad. ¿Cuántas líneas desde el charco hacia afuera se puede hacer de cultivo, gente? ¡Hola! Ah, pero si es Elia otra vez, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha vuelto a seguir? ¿O no eres el mismo Elia? A ver, que mire. Es su clon maligno. No, es otra cuenta nueva. Ah, no, que sea la misma persona, ya no lo sé. ¿Te imaginas? Le han baneado. No es el mismo, creo. Qué chorro de mierda. Tengo en el inventario. Ay. ¿Cuál? ¿Cuál qué? Es que sois dos Elias en el chat, por eso te he preguntado. Una cosa. Lo que has puesto en el techo, que es para taparlo con cristal. Sí. Ah, pues ahora lo pongo yo. Sí, lo estoy haciendo. Sí, pero cuando lo haga, dámelo. Que voy a hacer una cosa. Mira, uno para mí. A ver, ¿cuántos cristales tiene? Necesito... No. Pero, ¿cómo los quiero hacer, tío? ¿Cuántos cristales tienes? Tengo 12. Pásame. Ahora te los devuelvo, los que me sobren. Pásenlo ya, anda. Voy. Se hacía así, ¿no? Pero... Sí. Se hacía así, bien. Mira, Lili. Ay, si eso es lo que iba a hacer yo. Ahí. ¿Para eso me los quita? No, para ponerlo azul. Hostia. ¿Cómo lo has tintado? ¿Qué hace, tonta? ¿Qué hago de qué? ¿Te escuchas? ¿Ah? Estoy indignado, no me lo cuenta. Ya no te... Todo feo, en verdad, ¿eh? Y tortera. Ay, me caigo. Ya está, no me queda más cristales, los he gastado todos. Eso
Eso era precisamente lo que va a ser una ventana. Oh no, la tengo en la puerta, no. ¿Qué pasa conmigo en la puerta? Yo resucito, confía. Lo seguiré. ¿Subiendo racha? ¿O no? ¿La cama en la puerta? No, ¿qué cama? ¿Estás hablando? ¿Qué? Ni cama, ni cama. La cama en la puerta, dice. ¿Qué habla? Por cierto, me has recordado que hay que hacer una cama. De hecho, hay que hacer dos. Sí, lo que pasa es que yo lana no tengo. Pues yo sí. Mira, pues ya sabes. Hostia, que tienen que ser del mismo color, loco. Me cago en puta madre. Buenísimo. ¿Puedo despintar una lana y ponerla blanca? ¿Mi niño? No contigo, con mis niños, con los que sabes. Dale, va. ¡Oye! No me callo. Ay, mierda. ¿Qué? Que yo también tengo que dormir para avanzar, no, si el día. He hecho, que lo he hecho porque ahora si muero aparezco en la cama. Ah, vale, vale. Yo espero que termine de llover, que mientras llueve hay enemigos. Ya. Si ponéis cama que sea simétrico, por favor. Ahora mismo está simétrica, pero si es que la muevo y la dejo yo que sea aquí en el ladito al lado del cofre, interrumpiendo el poder de poner enfrente del cofre. ¿Te parece mejor, Sofi? Aquí God, hay un Pokémon que se llama Uldex God. Yo lo dejo ahí. ¿No estás en posición de hablar? ¿De qué estáis hablando ahora? Defensa pero buena. Pero yo voy a disparar hijos por la cabeza. La cama arriba de los hornos. Para que dé el calor que Lily no me da. La cama y eso, que yo, el dormitorio, ya haré una... un módulo aparte de este. Voy a hacer la casa por módulo, ya verás qué guapa. Por módulos, Lili. A ver cómo te sale. Me sale todo bien, ¿vale? No hay nada que se me dé más. A ver si te entero ya. Las quiero. ¡No quiero! Relájate. Vale. He puesto... No te asustes cuando vayas a subir para arriba, ¿vale? Que no te he cerrado, que le das clic derecho y se abre, ¿vale? Bueno. Es para que no ocupe más sitio eso, coño. Vale. Adiós, me voy. ¡No! ¡No te vayas, Abby! Hasta otro momento hablamos en Discord o tal vez vuelvo. ¿Qué ha pasado? Por módulo, aquí está la granja, aquí la piscina, aquí la sexta dungeon donde tiene a General y equipo datado. Entonces no te sirve de mucho. ¿A dónde vas? Llamo de nuevo a Abby, Victoria, a Abby, portarse bien con Abby, que está rehabilitada. A ver si quien se va a volver loca baneando soy yo, que God, ¿eso es lo que quiere? Quiere que le banee. ¿Ellos sabrán? La Sofía está a la cama junto a Abby, que da mucho por culo. Ahora mismo el por culo lo estás dando tú, que lo sepas. La metada de King God. Mira, en esta ocasión hasta se lo merece. Por puto tonto. Vale, ya la has vetado, ahora desvetale, anda.
Oye, ¿qué estás haciendo ahí abajo? Pues estoy abriendo caminitos. Uno de ellos no podía abrirlo porque ha sido romper dos o tres trozos y se ha abierto la cueva. Y hay otro que sí me deja. Y aquí, si quieres, puedes bajar y me deja un fresquito. Oye, Kigod, no te cueles, que te baneo yo. Como te baneo yo, va a durar más el baneo, ¿eh? Oye, Lili, lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Ven, te voy a explicar. No verás. Vamos, yo desde la última vez que lo hicimos, que no me acuerdo. Sí, pero ¿te has fijado cuántos huecos has dejado entre pasillo y pasillo? Era tres, ¿no? No, son dos. ¿Por qué? Porque si estás aquí, mira lo que estás aquí. Pero, y si estás aquí, mira lo que estás aquí. Pero este bloque del centro no lo estás viendo. Tienes que hacerlo de dos. Ah, bueno, pues nada, tres caminos. ¡No! ¿Qué hace? ¡No, no, no! ¡Que lo hacen mal! ¡Eso verdad, no es ahorrativo! Sí, es verdad, verdad. Perdón. He dicho de dos, no de uno. Vale, aquí vale. Es donde tendrías que hacer pasillo. Aquí. Es que lo había hecho mal, mira. Si te fijas, lo había hecho bien. Esto lo he tapado ese yo. También está mal. Ese también está mal. Vale, al principio lo has hecho bien, pero ahora empezó a hacer mal. Así que venga. A reparar. Vale. ¡Ay, perdón! ¡Ah! Te da sin querer, Vale. Que te da sin querer. Uy, te da sin querer. Capulla, ven para acá. Ven. A ver si tienes coño. Pero te da otra. Ya subiré, ya. Vas a subir. Y te volveré a dar. ¡Hostia! ¿Qué pasa? Que me cayó en la cueva. ¡Ah! Buenísima. ¡Lili! ¿Qué? Voy. ¿Qué? ¡No, no puedes venir! ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿Dónde está? ¡Hostia! Te iba a ayudar, pero me estás pegando a mí también. ¿Hierro? Yo ya me di turno y ahora la corrige. Ahora la corregía, sí. ¡Ah! Que me está pegando. Esa que tienes ahí atrás. Ahí será perra. ¡Ah! ¡Pero mátalo! Eso estoy. Que me mata a mí. Uf. Come. Hostia. Vale, el rojo no se puede coger con este pico, tiene que ser con el de hierro. Vale. Se verá tú ahora para subir por aquí. ¿Qué ladrillos más caros? ¿Y estos ladrillos? Vete a la mierda, puto, ¿qué ha pasado? ¿De qué estáis hablando? Mamona la sema, ¿por qué? Va a procrear con un bicho hasta que salga un placaje eléctrico, la cría. Sí, eso es cierto. Hostia, puta, ¿dónde estoy? Frases que podría decir sema. La resto si de spam interesa... mecanismo. ¿Qué? Que si te interesa, puedes subir por aquí, ¿eh? ¿Por dónde? Aquí. Vale, pues deja esto abierto. De hecho... Sí, lo he abierto. Lo cerré, pero por eso, porque no podía ir para adelante. Señálalo, para yo saber que por ahí puedo bajar para allá a la mina. Y así está bien señalado, ¿no? Claro, lo acabo de señalar yo. Ya, déjalo así entonces. ¡Pues eso! Vale, me he quedado sin antorcha.
¿Qué opinas de Bosnia y Herzegovina? Le gusta lo... Lady Gaga de las profundidades, le gustan los agujeros profundos. Le gusta que le exploren el agujero profundo, más bien. ¿Qué estoy hablando? Capullas. ¿Que vienes para arriba o qué? No, estaba terminando de cerrar esto. Que había un caminito aquí abierto a una cueva y paso de dejarlo así. ¿Por qué? Si eso es bueno. Bueno, pues mira. Las antorchas van todas por defecto a la izquierda. Si ves una a la derecha es que hay un hueco para ir a la cueva, ¿vale? Pues vale. Para no liarme. Muy bien. ¿Qué? Nada. ¿De qué te ríes? De nada, estoy en la casa. ¿La casa? Sí, sí, arriba la casa. Vale, voy a subir. ¿Otra vez me ha tapado? Sí, haciendo comida. ¿Es tonta o qué? Joder, sí, que... enterrada en leche. ¿Pero qué coño me has puesto aquí? Qué complicado hacer un carnet. Yo no sé por qué, pero... Oye, ¿qué ha pasado? ¿Se ha escuchado una explosión? No, es un rayo que está tronando. Me ha asustado, tío. ¡Vaya mute pegado! Que tengo los hartamos a tope, vaya mute. Es que yo me he asustado también, porque ha sonado todo fuerte. Uy, cómo suena, es que claro, normal que te hayas asustado, yo lo he escuchado fuerte y estaba abajo. Y la otra vez me han cerrado. Que no he tocado más nada, que estoy arriba. ¡Que no! Eso es lo que te he dicho antes, que esto son puertas, gilipollas. A mí me confunde esto, ¿eh? Coño, son puertas. ¿Ves? Vale, vale. Ya las iba a picar, ¿sabes? Sí. No te miento. Hostia, tío. ¿Tienes más hierro? Pues... espérate, mire. En el inventario, inventario, inventario. Sí, que sí, que sí. Hierro no. Se me acuerdo el juego de Filtro Fato, te llamó más la atención suponiendo que te has leído el PowerPoint. Creo que era uno de un supermercado, ¿puede ser? ¿Qué te acosa? ¿Te acosa un desconocido? Lo que escúchame, corre, sal de esa casa, luego vuelve con pan a su casa que se le ha acabado el pan. Tapar, se ha derrumbado el túnel, el zinc. Dale como puerta, que no cierra. Sema, son puertas, se abren y se cierran. Oye, ¿tenía hierro o no? ¡Lili! Te he dicho que no, que te he dicho que no. Vale. Toma, Lili, para ti. ¿Esto qué es para ponérmelo? Qué guay. El casco. Ahí me aplasta el pelo reverde. Yo llevo casco y bota. ¿Verdad? Oye, me has dado un casco que está un poquito reventado, ¿no? Sí, es que era el que tenía puesto yo. Toda la mierda para mí, tío. Como mi padre cuando le da los móviles usados a mi madre, pues igual. Ya pensaba que esto es cosa de genética, loco. A ver. ¿Qué pasa? Lili no abre las puertas y ya las rompe. Tema, te estás confundiendo de conceptos. Lo que has descrito es uno de Shillas Art. ¿Cómo que Shillas Art? Y si es un Ferto Fato, supongo que es el Carson House. Yo recuerdo que era que te acosaban. Eras una chica
O era en una gasolinera en vez de un supermercado. Bueno, me estoy confundiendo. No sé. Eras una chica y te acosaba. Había alguien que te acosaba y te perseguía. En el PowerPoint tuyo lo pone. Y ahí va hasta, creo que había hasta un vídeo. ¿Qué tengo que decir? Por cierto, son las 11, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Sí, yo estoy haciéndome carbón, pero vamos, ya dejo que se haga y ya Es que está. me da miedo salir mientras llueve porque salen enemigos. No, no, no salga. Hay un creeper en la puerta, qué bien. No, no, déjalo, ignóralo. Ah, coño, ese es el segundo. Nuevo el chique. Estoy un fuerte foto, supongo que está cansado. Lili Puerta, no lo entiendo. Capullo está también. Me estás destripando el lore. Yo no estoy destripando nada. ¡Ira! ¡Ira! ¿Qué? ¡Hostia! No, por favor. ¡Ira! A ver, mientras estemos aquí dentro no pasa nada, ¿no? No, solo nos mira, ¿ves? Me da Qué bonito, ternura, ¿eh? le abrimos la puerta. No. Me da ternura, tú, míralo, solo es que se está mojando, pobrecito. Espérate. Ve, mira, se va triste. Ve, niño. No, no salga. Hostia. Iba a decir una burra, Qué pero la vecino. A lo mejor quería sal, ¿sabes? ¿Te imaginas que me explota a través del cristal? No creo, ¿no? De hecho, yo he visto a gente que encierran a los creepers como trofeos en cristales y se los deja por ahí puestos, ¿sabes? Por lógica, eso no debería de ser así, ¿no? Debería de romper el cristal. No, no. Es como si fuera un bloque normal y corriente. Tú lo ves a él, pero él no te ve. Es como si no te viera. Bueno. Que eso lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Mañana no hay directo. Y pasado tampoco. ¿Has visto cómo sentencio? El próximo directo, el viernes. ¿A qué vamos a jugar? No lo sé todavía. No sé. Ya os iré diciendo por Discord. A lo mejor juego al Pokémon. Siéntate. Si te explotase ahora el creep en la casa por verte a través del cristal, ¿qué haría? Empezar un mundo de cero. Coño. ¿Qué ha sido eso? El Joder. rayo que está lloviendo y tronando. Pues nada. Menos mal que la casa no la he hecho de madera, la iba a hacer de madera. A la madera si le cae el rayo sale ardiendo. Pues no, no es buena idea, la verdad. Menos mal que pensé precisamente en eso. Y Sí. solo he puesto de madera al Porsche. Ah, si le cae a un creeper el rayo, creo que se convierte en un creeper eléctrico, que la polla. Un super creeper. Lo que faltaba, vamos. Casa explota cuando vuelvas. Bueno, lo dejo por aquí. A ver si así de Lili se cambia también de paso esa camisa tan fea que se ha puesto. Así que nada. Pues ¡Adiós! ¡Al nabo! yo.